El siguiente en la lista es Santos de la Cruz. There you. Go. There you. Go. you have the floor. United. Muy buenas tardes a todos los presentes. Las comunidades indígenas del pueblo Wirarica, a través del Frente en Defensa de Wirikuta, Tamaztino Oaxá, agradece. Al Foro Permanente de la ONU sobre las cuestiones indígenas, a Mirna Kunijan, presidenta del Foro Permanente, a Dali Sambo, vicepresidenta, al profesor Sanaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por este conducto, las comunidades indígenas del pueblo guirrárica comparecemos en el décimo Foro Permanente de la ONU con sentimiento confortador por habernos dado la oportunidad de expresar nuestro sentir como pueblo. Los Wiraritari aún seguimos conservando nuestros elementos naturales que integran el ecosistema, hábitat y la madre tierra en su integridad e individualidad que forman parte de nuestro patrimonio material e inmaterial, que nosotros le llamamos las esencias de la vida, legado que nos dieron nuestros ancestros para que la cuidemos tal como lo hicieron ellos para las futuras generaciones. Por ello, queremos que nuestras demandas sean tomadas en cuenta no solo por el foro permanente de la ONU, sino también sean documentadas y examinadas por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Zanaya, dentro de su informe general y recomendaciones pertinentes. De igual forma, el pueblo birrárica pondera y reconoce que los derechos humanos son universales, fundamentales e inherentes para todos los humanos de este planeta. Y por ello, todos nos merecemos un trato igual y respeto digno sin distingo alguno, no sólo porque lo establezcan los instrumentos jurídicos internacionales, sino por los principios éticos y morales para que de esta forma se garantice nuestra esperanza de supervivencia, dignidad, bienestar y nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas del mundo. Las comunidades indígenas del pueblo birrárica enfrentamos un dolor y una inmensa preocupación por las amenazas y embates que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia y que persisten actualmente. Primero sufrimos una invasión a los territorios originarios, por parte de la corona española en lo que hoy conocemos como México. En una segunda invasión sufrimos la división de nuestros derechos territoriales ancestrales por la creación de las entidades federativas en la cual nunca fuimos consultados violentándose nuestros documentos primordiales. Y actualmente sufrimos una tercera invasión a través de las amenazas y el exterminio de nuestros territorios sagrados por parte de las políticas neoliberales que dan preferencia a intereses transnacionales y corporativos sin el amparo y protección que por obligación debe otorgar y garantizar el gobierno mexicano. Por el contrario, están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, la tierra, y buscan la desaparición forzada de la tradición de todo un pueblo, el pueblo Huirrárica. Tal es el caso de nuestro sitio sagrado de Huiricuta, lugar donde está nuestro corazón, nuestra vida y nuestros ancestros desde la creación del mundo Huirrárica, ubicado en los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Santo Domingo, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Matehuala y Real de 14 del estado de San Luis Potosí, México donde peregrinamos año con año para venerarle y ofrendarle a nuestros ancestros que ahí coexisten desde los tiempos inmemoriales para que la vida continúe y se renueve a las velas de la vida, no solo para nuestros ancestros, sino para nuestro pueblo y la vida de todos los humanos de este planeta. Lamentamos que recientemente el Estado mexicano a través de la Secretaría de Economía ha otorgado 22 concesiones mineras a la compañía canadiense Majesty Silver Corporation y sus prestanombres Minel Real Bonanza y, Minel, y Minera Real de 14 para la exploración y explotación de minerales, principalmente plata. Esto a pesar de que nuestro sitio sagrado de Wirikuta fue declarada en 1994 área natural protegida por el gobierno de San Luis Potosí y que en el 2004 ingresó a la lista tentativa de la UNESCO como parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales, Además, el mismo Estado mexicano, a través de los gobiernos estatales de Zacatecas, Jalisco, Durango, Nayarit y San Luis Potosí, estando presente el presidente de la República como invitado de honor y el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, firmó el Pacto de Jao acá el 28 de abril del 2008, directamente con la Unión Birrárica de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit y las autoridades tradicionales y agrarias del pueblo irárica comprometiéndose a respetar, proteger, difundir nuestro sitio sagrado. De esta forma no cesan de violentarse nuestros derechos humanos, territoriales, ambientales, espirituales, históricos y culturales, mismos que están garantizados en los instrumentos jurídicos internacionales, como lo es en el convenio 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes mexicanas en la materia. Esta transgresión resulta aún más grave toda vez que, además de ser un área ecológica y cultural protegida por decreto gubernamental que cuenta incluso con su plan de manejo, nunca fuimos consultados al respecto para que en su caso otorgáramos nuestro consentimiento previo, libre e informado. En esta sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas agradecemos la oportunidad de exponer nuestro caso, pues es un claro ejemplo de cómo el pueblo Huirrárica ha sido ignorado por parte del gobierno mexicano en nuestro derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que afectan directamente a nuestro pueblo, violentándose de esta manera nuestros derechos humanos. Por lo que atentamente solicitamos este foro permanente a la UNESCO y a los parlamentarios de México que consideren las siguientes peticiones como asuntos prioritarios y urgentes dentro del informe definitivo del presente foro. La cancelación definitiva de las 22 concesiones mineras que ha otorgado el Estado mexicano a la empresa canadiense Phil's y Silver Corporation y sus filiales en México. Se eleve el área natural protegida de nuestro sitio sagrado de Huiricuta al nivel federal se reconozca legítimamente y de manera definitiva el área sagrada de Wirikuta y los sitios sagrados de Rapa Villemeta en la isla de los Alacranes de Chapala, Jalisco, y Jaramara en la isla de del Rey, San Blas Nayarí, como patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO. Finalmente, se garantice de manera efectiva el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado y a participar en las decisiones que nos afectan directamente. Muchas gracias.